Fernando Gabilondo Navarro, exdirector del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Y bueno, el tema es polémico. Yo te pregunto, doctor, ¿no hay médicos, no hay especialistas suficientes en México? Bueno, eso de que no hay médicos es una falacia. Para que se den una idea, más o menos tenemos 2.4 médicos por 1,000 habitantes, que en Latinoamérica somos uno de los primeros en número de médicos por habitante. Estados Unidos tiene 2.6 y Canadá más o menos. Así que obviamente que tenemos un número más que suficiente. Tenemos cerca de 300,000 médicos, de los cuales 2/3 son médicos generales y 1/3 son especialistas. Pero para que se dé una idea, únicamente están contratados cerca de 75,000 en todo el sistema de consultorios de farmacia y menos de 14,000 por el gobierno. Así que médicos sobra, ¿no? Es impactante estos números, doctor. Estamos hablando 14,000 de 300,000 en el área pública nada más. Y yo tenía entendido que había más de 50,000 desempleados. Exacto. Lo que pasa es que a esto le puede sumar varias cosas. Uno, la gente que presenta el examen nacional de las residencias, que son alrededor de 60,000 o un poquito más, únicamente entran alrededor del 20% y el resto se quedan generalmente desempleados porque no tienen algún tipo de empleo gubernamental, porque muchos de estos médicos se van a lo que son las farmacias, ¿no? Sí. Ahora, con todo esto, digo, la pregunta es necia de mi parte, pero entonces, ¿se requiere o no la contratación de estos médicos cubanos? Que no sabemos realmente si son médicos o no. Habrá que ver qué es lo que dice la ley de salud para que un médico extranjero pueda trabajar en México. Bueno, lo que es un hecho es que ya tuvimos la experiencia de los médicos cubanos en el Distrito Federal. Sí. Que por cierto fueron pagados con el Insabi, y que fue una verdadera catástrofe. Estos mismos médicos cubanos han ido a diferentes países de Latinoamérica y los han expulsado. Primero porque estos convenios los hacen en lo oscurito, ni siquiera sabemos si son médicos que están certificados en su país, menos están certificados en México. En México, para que un médico extranjero ejerza la profesión, tiene que pasar por una serie de trámites a través de la Secretaría de Salud, de alguna universidad y de la Secretaría de Educación, cosa que nunca han cumplido este grupo de médicos que aparentemente ya contrataron. O sea, esa certificación olímpicamente se la están brincando. Y no nada más eso, a ver, es una ofensa a los médicos mexicanos lo que está haciendo el señor presidente, porque un gran número de médicos participaron en el COVID y los contrataron para que ayudaran en el COVID. Arriesgaron su vida y la de su familia y les quitaron el contrato. Entonces, hay un buen número de mexicanos médicos que cumplieron con su país y cumplieron con los pacientes de este país, y ahora están vituperados y los han relegado. Es una cosa absolutamente injusta. Yo no entiendo por qué estar completamente en contra de la profesión médica, que esto es una afrenta, obviamente, traer médicos de otro lado, ¿no? Déjeme parafrasear una idea que tenemos mucho en México: candil de la calle. Pues sí, el problema es que nos está candileando mucho el presidente, porque mire, realmente estamos
con muchísimos problemas en lo que es todas las instituciones de salud. Nos han quitado presupuesto, no tenemos insumos, hay un desabasto de insumos. Estos programas que han hecho a través del INSABI, usted imagínese cómo el presidente aceptó que el INSABI no sirvió, porque fue un fracaso. Y era el encargado de proporcionar los insumos y los medicamentos, así que más que traer médicos, lo que debe de hacer es, nos tenemos que unir a restaurar la atención de la salud en México. La causa más importante de inequidad en este país es la atención a la salud. Si usted ve, es extraordinariamente heterogénea, y una persona se puede morir de amigdalitis porque no hay quien lo atienda. Eso es lo que tenemos que solventar, en lugar de estar trayendo gente que no va a solucionar, y no nada más eso, se va a llevar una buena cantidad de dinero que se podía inyectar a muchos hospitales y a muchos otros programas de salud, a los niños con cáncer, a las mujeres con cáncer de mama, etcétera. Bueno, y además, doctor, bien a bien, ese dinero no se lo van a llevar los médicos, lo decía esta mañana, le preguntaban al presidente, oiga, ese dinero no lo van a recibir los médicos, no sé, se lo vamos a entregar al gobierno cubano y ya ellos les harán los descuentos, total que el dinero no va para los médicos cubanos. Bueno, usted decía en un inicio que esto es un sistema de esclavitud, en efecto, es un tráfico de personas también, porque a ellos los obligan a venir a hacer algo y tienen a las familias de rehenes y a ellos no les permiten, por ejemplo, interactuar con la gente. Esto es un sistema de esclavitud de Cuba para sus médicos. Sí, así lo subraya la Organización de Naciones Unidas desde hace ya 2 años, señalando que estas misiones internacionales son el tráfico de personas, en este caso de los médicos y de los médicos cubanos. Déjame nada más preguntarle por último, doctor Gabilondo, ¿a dónde va el sistema de salud en México? Pues a una catástrofe que ya la tenemos. O sea, primero, el grave error fue haber quitado el Seguro Popular. Mire, el Seguro Popular, a mí me tocó cuando yo inicié la dirección de nutrición con el doctor Julio Frenk. Y le puedo decir que fue un sistema que tenía sus defectos, claro, los tenía, había que ajustar cosas, pero incluyó a más de 46 millones de mexicanos, y sobre todo mexicanos que tenían problemas de salud graves, como fue la leucemia en niños, el cáncer de mama, de próstata. ¿Y qué sucedió? En menos de 3 años ha habido un déficit del tratamiento de niños con cáncer. No hay medicamentos suficientes, no hay hospitales suficientes. Eso sí no hay. Médicos hay de sobra, pero no los contratan. Claro, terrible situación. Doctor Fernando Gavilán, le agradezco como siempre que nos regale unos minutos aquí en Mega Noticias. Con mucho gusto. Muy buenas noches. Saludarlo. Igualmente. Hasta luego.